Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos como siempre hablando de las nuevas oficinas de Claro que se ubican en el centro de San Gil. Datos móviles en línea. Distribuidor autorizado Claro en San Gil. Dos salas de venta al servicio de nuestros clientes. Ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan postpago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además, en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas, puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Los actos litúrgicos y actos culturales programados durante la Semana Santa se vivieron a través de Telesan Gil. Todo el equipo humano de Cable Mío Telesan Gil dispuso para la transmisión en vivo y en directo de todas las actividades programadas. Los actos litúrgicos y culturales de esta Semana Mayor se vivieron por Telesan Gil, gracias a su equipo humano, técnicos y presentadores. El único medio que tiene la disponibilidad y capacidad de llevar a cabo la transmisión de estas actividades. Nuevamente Telesan Gil, con un gran esfuerzo, con un equipo humano de cerca de 25 personas, ha logrado en esta Semana Santa marcar la pauta mediática, transmitiendo todas las actividades litúrgicas, como son propias de la Iglesia y la Catedral, y por supuesto los conciertos de música andina colombiana que se llevaron a cabo desde el Parque Principal. 30 horas de televisión en vivo que llegaron a los hogares de San Gil, Pinchote, Páramo y Ocamonte, y además cerca de 60.000 visitantes en Facebook Live. Son cerca de 30 horas de transmisión que, además de permitirnos llegar a todos los hogares sangileños y de las comunidades de Pinchote, del Páramo y Ocamonte, también le permitieron a todos los sangileños y diferentes personas vernos a través de la plataforma Facebook Live. Realmente esta nueva metodología que en esta Semana Santa le permitió al canal tener cerca de 60.000 visitas, 60.000 vistas en esta red social, deja muy, muy tranquilo y muy contento a todo lo que significa Telesan Gil, un medio de comunicación que en esta Semana Santa, aparte de buscar el reencuentro con el Señor, también le brindó cultura, no solamente a San Gil y a Santander, sino a toda Colombia y el mundo. El director de Telesan Gil agradeció públicamente al equipo humano que labora en este medio de comunicación y que se esforzaron día a día por realizar las transmisiones. Hay que valorar el esfuerzo de cada una de las personas que laboraron en esta Semana Santa. No es fácil, mientras todo el mundo está descansando, disfrutando con su familia, trabajar un jueves, un viernes y un sábado santo, pero se hace con el mayor de los gustos, para que la comunidad entienda que en esta zona del sur de Santander solo un medio de comunicación se preocupa por la cultura. Cable Mío Telesan Gil, demostrando nuevamente que somos el medio de comunicación más influyente del sur de Santander. Así terminamos Cultura y Entretenimiento por el día de hoy. Nos vemos mañana con más información cultural. Do, 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 do. Do, do, do.